En tiempos de Navidad hay un barrio de Jerez de los Caballeros con una dedicación especial a adornar también y animar a toda la gente a que se acerque hasta aquí, con motivos navideños, lógicamente, y con un árbol muy especial porque se elabora cada año con material reciclado. Y además con ideas que, bueno, pues van surgiendo de aquí, de la creatividad de un grupo de personas. No están todos, lógicamente, pero una representación de la Asociación de Vecinos de este barrio es Juan Manuel. Todos los años lo decimos, pero se supera año tras año el ingenio, la creatividad y la dificultad. Bueno, pues sí, la verdad es que todos los años nos cuesta más trabajo, pero bueno, intentamos superarnos y a la prueba está. Quiero hacer una mención, sobre todo, a agradecerle a toda la gente que estamos en la asociación, darle las gracias, porque esto son muchas horas de trabajo, llevamos 2 meses trabajando. A los que están aquí, a los que no están y a los colaboradores, por supuesto, que aunque no estén, también dan muchas horas aquí. No quiero nombrar a nadie porque no quiero que se me escape ninguno, entonces ellos ya saben quiénes son, con eso me quedo contento. Bueno, vamos a recordar un poquito cuál era la intención por la que surgía también la idea de hacer este árbol y del uso además de esos materiales que nos decís cada año se van recuperando a lo largo de meses antes de empezar. Sí, la idea era de hacer un árbol reciclado y bueno, y pues empieza desde que terminamos ya este, pues ya estamos pensando en qué vamos a hacer el año que viene. Y claro, este año ha sido mucho más fácil porque, bueno, nos lo han dado en el tiro al plato, ha sido más fácil, no otro año que la recopilación del material base, ¿no? Que base, son, que son, es que los cartuchos. Son cartuchos, todo está hecho de cartuchos y bueno, y luego la idea de los motivos, Fernanda, Andrés, María Jesús, habéis estado todos ahí poniendo vuestro granito de arena. ¿Quién ha dado la idea de hacerlo con estos dibujos? Pues el año pasado ya, cuando se acabó el árbol y lo recogimos, dijeron al año que viene lo vamos a hacer de esto. Ya teníamos pensado lo que íbamos a hacer, de qué íbamos a hacerlo. Entonces, pues el tiro al plato, nos han dado los cartuchos. Nosotros lo hemos ido cogiendo, pintando, en fin, pero este año ha dado mucha guerra. ¿Cuánto tiempo habéis estado pintando cartucho a cartucho? Pues 2 meses llevamos, 2 meses. Y después para pasarlo aquí, porque llama mucho la atención, cada uno de los dibujos, personajes muy conocidos, personajes infantiles, que están muy conseguidos para pasarlos ahí. María Jesús, ¿cómo lo habéis ido haciendo? Cuéntanos algún secretillo. Algo no. Esto es como la receta de la abuela, que el secreto se le queda a uno en casa. Bueno, pero habéis aportado todo, me decís. Sí, hemos aportado todo. Lo único que siempre te cogemos unas plantillas. También con motivo del centésimo aniversario de Disney. ¿Habéis aprovechado? Hemos aprovechado y hemos dicho que podría ser de dibujos animados, de lo que es de Disney, y en fin, se hace una plantilla, la tenemos que escalar según la altura del árbol y la anchura, y sobre eso pues vamos a pintando con los colores base y dándole un poco de matiz a todo. Y con mucha paciencia y mucho pulso, ¿no? Sí. El pulso es el de ella. Ella da el toque final. Bueno, ¿tienes algún personaje favorito de todos los que hay ahí? Porque están perfectos todos, pero... Pues la Bella. La Bella. ¿Y tú? A mí, aunque tiene mala leche, el Gargamón. El malo de los pitufos. El malo de los pitufos es el que más me gusta. ¿Será que yo soy mala también? Bueno, ¿tú tienes alguna preferencia? Pues, la verdad es que son todos personajes muy conocidos. Pues, también, que invitan también a los niños, ¿no? También la tengo, también la tengo. Mi amigo el lagarto. Bueno, Pepito Grillo, no está mal. No nos queda más que invitar a toda la gente a que se acerque hasta aquí, valore el trabajo y al menos disfrute, sobre todo, que es lo que se pretende, ¿no? Que se disfrute de todo lo que son motivos navideños, recorriendo bueno, pues cada uno de los rincones de Jerez de los Caballeros, donde se puede encontrar pues belenes propios de la Navidad y también árboles de Navidad tan particulares como estos. No sé si queréis añadir o hacer vosotros esa invitación. Pues nada, el día 6 se inaugura el árbol con su churro y con chocolate. Y nada, te ha invitado a todo el pueblo y agradecerle al ayuntamiento todo lo que hace, al párroco que viene todos los años a inaugurarlo y a vosotros por el trabajo que hacéis, por supuesto. Y también por ayudar todo lo que hacéis vosotros a mantener esta ermita, que la tenéis también fantástica, ¿no es así, verdad? Yo os invito a entrar para que la veáis lo bonita y lo limpita que lo tenemos, porque este año se ha pintado y hemos comprado el velorio, en fin, y lo bonita que está. Yo os invito a que entréis, porque es que yo estoy enamorada de San Roque.
da un ambiente especial, ¿no?, a este barrio, este arbolito, y cómo está esto también en San Roque, ¿no? Sí, efectivamente, todos los años la gente ya es que nos busca para a ver qué es lo que vamos a hacer, deseando qué es lo que se va a hacer, con qué reciclaje es el que vamos a realizar el montaje. Pero claro, nosotros hasta los últimos días no podemos decir nada porque es un secreto. Y da muchísima vida a este barrio, muchísima. Y la gente está deseando que llegue el momento para que se vea. Bueno, pues nosotros vamos a mostrar una parte, pero lo mejor que pueden hacer es acercarse hasta aquí y comprobar todos los detalles de este árbol precioso, magnífico, fruto del trabajo de los vecinos de San Roque.